Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a este espacio informativo. Ya es fin de semana, es viernes 13 de enero de 2017 y le daremos a conocer algunas de las notas que le hemos preparado para este día. En lo relacionado al vecino estado de Tlaxcala, dentro de la información de interés general, firman convenio INEE y CONACYT para impulsar investigación educativa. Derivado del convenio de colaboración entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, abren la convocatoria 2017-1 del Fondo Sectorial de Investigación para la Evaluación de la Educación. En entrevista, la directora del INE en Tlaxcala, Victoria Ramírez Rosales, aseguró que el objetivo es impulsar la investigación en la materia, así como fortalecer los procesos que opera dicho organismo. Todos sabemos o todos estamos ciertos que la investigación es una actividad esencial para apoyar y para dar a conocer y conocer y fundamentar nuestras realidades. Y en este caso, pues estamos hablando de una realidad muy importante que es la realidad educativa. En este sentido, el INEE buscó el apoyo de CONACYT y conjuntamente crearon un fideicomiso. Este fideicomiso es un instrumento privilegiado para consolidar la labor de fomento e impulso a la investigación de la evaluación educativa. Del 9 de enero al 24 de febrero del presente año se mantendrá la convocatoria dirigida a la Secretaría de Educación Pública del Estado, instituciones de educación superior públicas o privadas, centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil en el ramo. De acuerdo con las bases, se establecieron cinco temáticas para elaborar el proyecto, el cual contará con financiamiento. Evaluación de estudiantes y los resultados de aprendizaje, evaluación de docentes y de su desarrollo profesional, evaluación de procesos y estrategias para el funcionamiento de los centros escolares, evaluación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, políticas y programas, y uso de tecnologías para el manejo de información de las evaluaciones educativas. Las propuestas se sujetarán a los procedimientos para su registro, evaluación, selección y aprobación. Un aspecto muy importante en la reforma educativa tiene que ver con los procesos de evaluación. Entonces, para realizar acciones que fundamenten y que mejoren la educación, pues hay que hacer este tipo de investigaciones. El 30 de septiembre se publicarán los resultados de las investigaciones aceptadas. Más información sobre las bases de las convocatorias, ingrese a la página de internet www.ine.edu.mx. Por otro lado, artesanos tlaxcaltecas muestran sus productos en Museo Casa de las Artesanías. Entrar al Museo de Artes y Tradiciones de Tlaxcala es conocer el estado desde el corazón de los artesanos, quienes muestran a los visitantes cómo elaboran sus productos. En el arte textil, dos representantes de esta importante riqueza artesanal, María de Jesús Ompanzi Cholocotzi, originaria de la comunidad de Cuba en contra de Juan Cuamatzi, quien a sus 90 años de edad teje en el telar de Pedal. Desde niña, sus abuelitos le enseñaron el oficio, dice. Mi abuelito se llamó don Alejandro Tompanti y mi abuelita se llamó doña Bartola Peralta. Con estos aprendí. Si los veía yo en efectivo, cómo lo formaban los hilitos, cómo trabajaba. De todos los veía yo, los abuelitos, cómo lo hicían. Daniel Sastre, originario de Guadalupe, Escotla, también es heredero de la tradición textil, en la creación de tapices o gobelinos, en el telar de alto liso o telar vertical, por parte de su señor padre, el maestro Daniel Sastre Tapia. Dirigido totalmente a mano, aquí solamente no tenemos pedales, no tenemos como el telar colonial, tenemos lo que es los hilos, los tenemos muy parecido al telar de cintura. Todo manejado totalmente a mano. Aquí solamente tenemos dos herramientas, que es un trozo de madera que le llamamos canilla, a donde va enredado el hilo, y es un peinecito también, que es el que nos va a servir para compactar nuestro tejido. En este tipo de telar se pueden hacer retratos, paisajes, réplicas de pintura, imágenes o dibujos más complicados, figuras con curvas y sombras.
Y la dinámica de este telar, de este tipo de telar, de este trabajo, es que nosotros elaboramos un dibujo, nosotros elaboramos un diseño previo, que es este, en un papel. Después de que ya hayamos hecho el diseño, lo vamos a pasar sobre nuestros hilos, lo vamos a calcar, calcamos sobre los hilos y ya comenzamos a introducir los colores. El Museo Vivo Casa de Artesanías no solo muestra la artesanía, sino también las creencias populares y religiosas, manifestaciones de la vida cotidiana, utensilios, vestimenta, formas de construcción de las casas indígenas como la cocina otomí, donde María Micaela Aparicio Martínez muestra sus piezas bordadas en pepenado. Por mi parte, me enseñó mi mamá desde la edad de 8. Veía yo que iba a vender, pues yo después me llamó la atención en aprender, porque muchas veces, aunque lo veamos, no nos gusta, pero ya desde ese tiempo me gustó. Lo plegamos primero, luego vamos asentando pliegue por pliegue para que no se pierda al hacer la figura. Ya tenemos contado los pliegues, entonces tenemos que asentar cada 3-4 hebras para que no se pierda el pliegue y salga la figura que le vamos a hacer. El museo se encuentra en lo que fuera la antigua casa oficial del gobernador, construida en 1950. En 1986 se convierte en uno de los museos donde se muestra la riqueza cultural artesanal de nuestro estado. Las personas interesadas pueden visitarlo de martes a domingo de 10 a 18 horas, en Emilio Sánchez Piedra número 1, Tlaxcala Centro, o bien llamar para mayor información al número telefónico 01246-46-257-04. Finalizando con la información dentro de lo que es aquella zona, aquellos lugares hasta donde llega la señal de este canal, Metrópoli Televisión, continúan consultas médicas a domicilio en Nativitas, Tetlanocan y 16 municipios más. Adultos mayores, jubilados o pensionados de la administración estatal que no cuentan con las condiciones físicas y económicas para trasladarse a un centro de salud y recibir una revisión detallada, se benefician con las visitas a domicilio que realiza personal médico de gobierno del gobierno de Tlaxcala. Desde que se implementó este servicio, se ha otorgado un total de 1,955 consultas, con lo que se favorece a los usuarios en cuanto al ahorro económico y de tiempo, así como también se brinda una mayor comodidad en la atención. A través de pensiones civiles del estado de Tlaxcala, brindando consultas a domicilio a pacientes y sus familiares con la finalidad de mantener el seguimiento de sus tratamientos. Los 18 municipios de la entidad que se benefician con este servicio son Amajac, Apetatitlán, Apizaco, Chautempan, Contla, Panotla, Ixtacuizcla, Nativitas, Nopalucan, Tenancingo, Tetlanocan, Tlaxcala, Tlaxco, Texoloc, Totolac, Xalostoc, Xicotzinco y Zacualpan. En una más de nuestras notas, pero cambiando de región, dos policías municipales de San Martín Texmelucan fueron suspendidos de la corporación luego de presuntamente liberar a dos chupaductos detenidos la mañana del pasado domingo cuando transportaban 4.000 litros de combustible, esto en calles de Texmelucan. Y es que posterior a realizar los trámites para poner a disposición el vehículo y a los dos sujetos detenidos, quienes respondían a los nombres de Daniel y Ernesto, de 20 y 30 años de edad respectiva, al llegar a la corporación solo fue presentada la unidad, situación por la cual los uniformados también son averiguados por la Fiscalía General del Estado. Y al respecto, el regidor de Gobernación, Tomás Tostado Velázquez, dio a conocer que se abrió una carpeta de investigación contra los dos elementos, mientras que la Contraloría Municipal también intervendrá en los hechos. Ante ello, los uniformados fueron suspendidos hasta que se concluyan las investigaciones y se determine si hubo complicidad o no por parte de los elementos. Por otro lado, elementos de tránsito de TCAM frustran robo de tráiler cargado con mezclilla. Los hechos se registraron cerca del acceso al Arco Norte, en donde presuntamente cinco sujetos armados a bordo de un tractocamión marca Volvo le cerraron el paso a otro vehículo con razón social City, el cual transportaba mezclilla, amagando al conductor. Sin embargo,
Antes de que lo despojaran del vehículo y de sus pertenencias, se percataron de que elementos municipales de Texmelucan, que realizaban un recorrido por el lugar, se acercaban, por lo que al verse sorprendidos, los delincuentes huyeron del lugar, en tanto que los oficiales solicitaron el apoyo de la Policía Municipal de Ixtacuizcla, quienes finalmente escoltaron al tractocamión hasta la empresa Tabamex. Pues ahí esta situación generada dentro de aquella zona. Y continuando con la información, yéndonos de manera continua con todo lo que le hemos preparado para este día, menores de municipios de la región buscan ganarse unas monedas tapando hoyos ante la nula intervención de autoridades locales y estatales para mejorar las condiciones de la carpeta asfáltica de diferentes vialidades. Se ha observado a varios menores de edad reparando algunos de los tramos carreteros que conectan a diferentes municipios, entre ellos los de San Pedro Cholula con Calpan, San Nicolás de los Ranchos y Coronango, en donde con una mezcla improvisada buscan ganarse algunas monedas a cambio de su iniciativa para poder ayudar a su familia. Al respecto, el alcalde del municipio de Coronango, Meli Makoto Chapuli, expresó que de forma conjunta con sus homólogos de Xoxtla y Tlaltenango han solicitado al gobernador electo Antonio Gali Fayad apoyo para mejorar el asfalto de la vialidad estatal, ya que el registro de baches representa un problema para los conductores. En una más de las notas, joven muere atropellada en el municipio de Xoxtla. Los hechos ocurrieron antes de la medianoche en la avenida Zaragoza, a la altura del lugar conocido como El Pirul, frente al número 6, cuando un menor de edad a bordo de una unidad habría atropellado a la fémina de nombre Nachieli Leal Hernández, de 22 años, quien perdiera la vida tras el trágico suceso, quedando tendida sobre el asfalto y corroborando su muerte los servicios de emergencias que llegaron al lugar. El conductor de una camioneta blanca junto con su vehículo y una motocicleta color verde con negro quedaron asegurados y fueron remitidos ante el Ministerio Público especializado en justicia para adolescentes. Cambiando a una nota más amable, inician torneo de fútbol 7 en Domingo Arenas. Ayuntamiento continuará apoyando. Esta semana dio inicio el torneo de futbolito 7 en el municipio de Domingo Arenas, del cual, de acuerdo a José Meneses Tlatenco, responsable del torneo, se ha conformado una mesa directiva que regulará dicho torneo. Asimismo, resaltó que el ayuntamiento a cargo de Francisco Meneses Muñoz continuará apoyando esta actividad, principalmente en cuanto a las premiaciones. En esta última reunión que se celebró el día sábado, ya se conformó todo lo que fue la mesa directiva, presidente, que en esta ocasión es el señor Pedro Nieto, secretario Cristian Solares y tesorero es Leopoldo Tlapesco. Son los que encabezan la mesa directiva y como les recalcamos el día sábado, pues van a seguir teniendo el apoyo de la presidencia, de nosotros como ayuntamiento. Y pues arrancamos el torneo, que fue el día lunes. Ayer lunes se dio inicio al torneo. La convocatoria está hecha tanto para femenil, para infantil y por supuesto para varonil mayor. Se pueden inscribir todavía, aproximadamente hay ahorita como 30 equipos aproximados y todavía están abiertas las inscripciones. Cualquier información pueden acercarse aquí en lo que es el campo a partir de las 8, de 8 a 10 de la noche. Pueden pedir información con los árbitros en turno. Sí, por supuesto que también está hecha la invitación para que se acerquen las damas. Las señoritas que quieran inscribir algún equipo tienen las puertas abiertas y por supuesto los niños también. Principalmente el apoyo va a estar en la premiación. En la premiación y pues vamos a estar consecutivamente aquí checando si hay algún inconveniente, también para que se acerquen los compañeros quieran quieran inscribir en algún equipo, pueden hacerlo. Y pues los invitamos a todos a que quieran inscribir a algún equipo, las puertas están abiertas para todos. Finalmente detienen el narco de seguridad de Huejotzingo a sujeto con auto robado. Policías estatales adscritos al arco de seguridad de Huejotzingo lograron la detención del conductor de un vehículo Audi A3 con matrícula
361YKW de la Ciudad de México, que viajaba con dirección de México a Puebla, el cual fue reportado como robado. El presunto responsable y el vehículo fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial correspondiente para dar inicio a las indagatorias necesarias. Y bueno, de esta manera es como nosotros hemos finalizado o hemos llegado a la parte final de este espacio informativo, invitándola a que nos acompañe en nuestra próxima emisión. Recuerde, estamos lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche a través de Metrópoli Televisión. Y por supuesto, este domingo, no se lo olvide, comienzan las mascaritas a partir de las 4 de la tarde en el municipio de Huejotzingo, actividades previas a lo que será la 149 edición del Carnaval 2017. Y por supuesto, aquí nosotros le estaremos trayendo algunas de las imágenes. Pásela muy bien, que tenga un gran fin de semana. Nosotros nos despedimos. Esto fue todo. Esto fue Noticias al Día.